Bien, hermanos. Pienso que el objetivo real es acercarnos más y recibir más de Dios, ¿verdad? Y hoy más que nunca, creo que necesitamos volver a respirar el ambiente de santidad. Ese ambiente de consagración que en otros tiempos muchos hombres y mujeres buscaron con ansiedad. Necesitamos volver a experimentar, ese poder de Dios que fluye en bendición, la potencia de Dios en medio de nuestro pueblo, en medio de cada uno de nosotros. Queremos y pienso que lo necesitamos, porque en la medida que la venida del Señor se acerca, la iglesia se siente más estrecha en el mundo. Es que este no es nuestro lugar. No somos de aquí. Nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestros colombianos, por ejemplo, en Venezuela, estos días con tantos conflictos, se sienten estrechos, se sienten incómodos. Y muchos han sido deportados, otros les ha tocado regresarse, porque como que no se hallan. Bueno, la iglesia tampoco se halla todavía en este mundo, porque no somos de aquí. Y como no somos de aquí, necesitamos un avivamiento como antes, que pueda tener eco en todos los pueblos de Colombia. Necesitamos volver a ver a Dios correr. No quiero decir que no está haciéndolo, Dios lo está haciendo, pero necesitamos con mayor intensidad. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Pero para que Dios se mueva, hermanos, se necesita volver al calor de la palabra, a los principios y a las sanas costumbres que nos han caracterizado como una iglesia santa para Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Eso implicaría que si nosotros retomamos con fuerza nuestros principios y nuestras sanas costumbres que han sido tomados de la palabra de Dios, implicaría, hermano, un derramamiento de fuego del cielo. Y el ser tocados por fuego implica avivamiento, liberación, transformación, conversión. La gente que ha sido tocada por el fuego de Dios, su vida es totalmente transformada, de una vida pequeña a una vida de gigantes. Yo creo que esta noche aquí hay gente que es gigante en Dios. Nosotros somos los pequeños gigantes. Pequeños porque delante de los ángeles somos menores que ellos. Eso dice la Biblia, menor que los ángeles, hablando del hombre. Pero lo que hay dentro de nosotros nos hace gigantes. Si no fuera así, ¿usted cree que el diablo no hubiera acabado ya con esta iglesia? Lleva 2000 años intentando acabar y no ha podido. Porque es que dentro de nosotros está el poderoso gigante. ¡Alabadas al nombre de Jesús! Hemos tenido muchos avivamientos a través de la historia. En estos 2000 años de historia, la iglesia ha tenido muchos avivamientos. Pero a pesar de que han habido avivamientos de todos los cortes, hay un solo avivamiento que transforma la historia. Hay un solo avivamiento que procede del trono de Dios. Todos los grandes momentos de quebrantamiento, de entrega apasionada, de devoción profunda, de compromiso, de santidad de Dios, que ya sucedieron en la historia de la iglesia, fueron siempre porque el pueblo de Dios pudo tirarse de rodillas, porque el pueblo de Dios pudo humillarse, porque el pueblo de Dios buscó con intensidad, sin límites, al autor de la vida. Los avivamientos no han venido simplemente porque alguien lo deseó. No, esto hay que buscarlo. Si me buscaren, me hallarán. Claro, si me buscaren de todo su corazón. Yo pregunto esta noche, ¿cuántos quieren más? Otra vez, ¿cuántos queremos más? Aleluya.
Aleluya. Los cielos han sido abiertos y el gran poder de Dios ha sacudido la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque frágiles hombres, hijos del polvo, se han humillado hasta lo sumo y han metido su vida en ayuno y oración y santificaron sus vidas y convocaron solemne asamblea y esperaron con lágrimas y gimieron en las noches y en las mañanas clamaban por un avivamiento y el trono de Dios se ha sacudido y de arriba ha caído fuego que ha corrido por el mundo transformando las vidas de los hombres. Frágiles hombres, hijos del polvo. Por eso he titulado mi sermón Los gemidos del avivamiento. El avivamiento solo viene cuando los hombres y las mujeres gimen. Cuando hay hombres y mujeres que gimen en su alma pidiendo a Dios que haya fuego otra vez, fuego que purifique, fuego que transforme, fuego que queme las impurezas. Y esta noche el autor del fuego que cayó en el altar del holocausto está aquí para derramar fuego en los altares que están dispuestos para Dios. Aleluya. Hay muchos hombres en la historia de la iglesia que gemían como mujeres de parto buscando un avivamiento. Hay hombres de Dios que pasaron noches en velas. Ustedes saben, aquí hay muchas mujeres que han tenido hijos y saben que cuando la mujer está con las, ¿cómo llaman? Esos momentos previos, como los dolores de parto, cuando llega cada 5 minutos, eso es terrible y ellas sienten como el desespero, el dolor, la agonía. Algunas sienten como si se fueran a morir. Bueno, el avivamiento viene cuando hay hombres que sienten los dolores de parto. Si esta noche hay alguien aquí con dolores de parto, Jesucristo va a dar a luz un avivamiento como lo necesitamos otra vez. Aplauda más fuerte la gloria de Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya. Claro que las cosas han cambiado. Hay muchas cosas que han cambiado. Hoy en pleno siglo XXI se habla de muchas clases de avivamiento. Yo les llamo avivamientos sin pasión, sin gemido. Y permítame, yo le comparto a usted. Hoy se habla del avivamiento de la risa santa. Hoy se habla del avivamiento del movimiento de la fe y del movimiento de prosperidad. Pero la gran verdad, estimados hermanos y amigos, es que estos son avivamientos buscados por medios mecánicos. Hay hombres que se especializan en controlar las masas y en hacer que la mente de los seres humanos sean controladas y manipulan a las masas ardientes y deseosas de cosas paranormales. Son avivamientos mecánicos, un avivamiento sin pasión, un avivamiento donde las emociones van más allá de lo espiritual. Un avivamiento sin consecuencias profundas para el alma, sin cambio de vida, sin presencia de aquel que murió en el Calvario y resucitó. Estamos llenos de avivamientos sin pasión. Basta mirar canales de televisión y los grandes televangelistas que aparecen, los grandes
apóstoles y profetas y predicadores y maestros y los doctores de los avivamientos que hay. Basta escuchar las diferentes emisoras, pero avivamientos sin pasión pululan por doquier, nos bombardean por todos los frentes, y a veces dentro de la iglesia hay algunos que también viven un avivamiento sin pasión. Yo le voy a explicar en qué consiste el avivamiento sin pasión. Avivamiento sin pasión es aquel avivamiento que le gusta manipular el poder de Dios, pero que no acepta someterse a la palabra de Dios ni a su poder. Todos son milagros y todos son prosperidad, pero no hay arrepentimiento, no hay oración, no hay una palabra contra el pecado. La gente no se consagra, no hay santidad. Es un avivamiento mecánico. Es un avivamiento a la moderna, un avivamiento peligroso. Es jugar, manipular en el poder del Espíritu, pero no se someten al poder del Espíritu. Ese es el avivamiento que hoy pulula en las diferentes organizaciones religiosas. Avivamiento sin pasión es el avivamiento que vibra con los milagros extraordinarios. De hecho, usted ve en la televisión y hacen fila para testimoniar. Que no podía saltar, salta, y la gente salta. Y que la niña no escuchaba, milagros. Y hay hermanos de nuestras iglesias que se admiran con esas cosas. Y cuando viene el televangelista o el gran predicador al estadio o el gran concierto, muchos hermanos pagan 20, 30 mil pesos y se van a escuchar el payaso. Dentro de la iglesia, Dios sigue haciendo también sus milagros. Yo siempre digo, mire, ¿qué tal que nosotros nos pusiéramos también en canales de televisión y de radio a pasar todo lo que sucede? Entonces los hermanos, como no ven, dicen, no, aquí no pasa nada. Sí está pasando. Que un preso del patio allá, Quinto, yo no sé de qué patio, un asesino, un hombre que ha caído en la miseria y en la desgracia de la sociedad, allá en las cuatro paredes de una cárcel, que reciba a Cristo como Salvador, es un milagro glorioso. Esta noche es un testimonio de que Cristo todavía hace milagros. ¿Dónde está el aplauso? ¡Aplauda, aplauda la gloria de Dios! Aleluya. Aleluya. El avivamiento sin pasión. El avivamiento sin pasión es aquel donde se grita mucho, pero no se llora nada. Yo he venido insistiendo. Me encanta la alabanza, cantemos, aplaudamos, exaltemos a Dios, pero no solamente nos quedemos allí. Hay que derramar el alma mientras cantas, hay que derramar el corazón mientras adoras a Dios, hay que adorarlo en espíritu y verdad. Se grita mucho y se llora nada. Se canta mucho, pero se alaba poco. Es un avivamiento sin pasión, donde se arrodillan mucho y con mucha facilidad, pero no se someten a Dios. No se predica contra el pecado, pero se vive con mucha tranquilidad y descaro la práctica del pecado. Hay iglesias donde le dicen, haga lo que le dé la gana con tal que venga aquí diezme. Es un avivamiento a la latinoamericana. En Brasil hay escuelas
Y muchos de los predicadores de Colombia se van a Brasil a hacer el curso para tumbar gente, para manipular las masas, para poder hacer que la gente dé la plata del bolsillo. Esta noche el hermano dijo: yo pongo 10, el que quiera venir. Allá no es así, allá te manipulan y te sacan la plata. Esta semana, el domingo, me llegó una señora y me dijo que iba a una de esas iglesias. No, voy a omitir el nombre. Y me dijo: pastor, estoy aterrada. Vine esta mañana al culto. Yo noto aquí una diferencia. Llevo tantos meses yendo a la otra. Y esto es así, así. Y empezó a describirlo. Pero esta mañana me he sentido diferente aquí. Lo que el Espíritu haga o diga, eso es lo que se hace. Amén. El avivamiento sin pasión es lo que está haciendo a crecer mucho a las iglesias en el mundo, pero no hay cambio en el corazón de los hombres. Observe usted, hermanos, estos movimientos de avivamiento que llaman sin pasión, todos los últimos instrumentos, y cantan con todas las técnicas profesionales. Y las voces que consiguen, hágame el favor, todo es estético, bonito, hermoso. Pero ¿dónde está el Señor de la iglesia? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aleluya, aleluya. No va a venir mientras no haya pasión. Yo voy a nombrarle unos pocos de algunos personajes que gimieron con dolores de parto pidiendo un avivamiento. Y ustedes le voy a mencionar, quizás usted no conozca el nombre, pero sí sabe lo que pasó hace un siglo atrás Kansas, Estados Unidos. Un delgado hombre. Los historiadores lo describen como con un cuerpo débil. Pero un hombre que se metió en el libro de los hechos y empezó a leer que el Espíritu Santo se recibía hablando en otras lenguas. A él le habían enseñado que desde el momento que había creído ya lo había recibido, pero cuando se encontró con el libro de los hechos, descubrió que no, Señor, el Espíritu Santo tiene una evidencia. Cuando ahí viene el bautismo del Espíritu Santo, él nos pone a hablar en otras lenguas. Y sabe, este hombrecito llamado Charles Brown empezó a buscar a Dios con una sed sin límites, con una intensidad profunda, con una sed impresionante. Él pensaba, dicen los historiadores, que él pensaba y predicaba: yo sé que hay un avivamiento. El avivamiento no se ha acabado. Algo tiene Dios para nosotros. La iglesia del siglo XX, decía él, la historia parece que había apagado la luz. Pero él decía: yo no creo, yo no creo, yo no creo, yo no creo. Lo único que yo sé es que el Espíritu Santo debe estar aquí mientras la iglesia esté aquí. Y empezó a orar, y empezó a gemir, y empezó a ayunar, y empezó a buscar a Dios. Una búsqueda insaciable de fuego. Y dicen que él le decía a Dios en su oración todas las noches y esas madrugadas, mientras lloraba y gemía: Jesús, si el Espíritu Santo es para la iglesia de hoy, yo te pido que me bautices con el Espíritu Santo. Señor, yo te pido que me llenes con el Espíritu Santo. Señor, yo te pido que el fuego del Espíritu Santo venga. Señor, yo te pido que el Espíritu Santo se manifieste. Señor, yo te pido que el Espíritu... Y empezó a buscar. Oiga esto, 4 de enero de 1901, hace 109 años,
después de haberlo procurado con lágrimas, después de haberse humillado, porque avivamiento se escribe con H, hermanos. La gente piensa que el avivamiento se escribe con A, eso es en castellano, pero espiritualmente se escribe con H, y H significa humillación. Si mi pueblo se humillare y clamare a mí, yo lo oiré desde los cielos y derramaré. Aleluya. Él buscó el fuego. ¿Y sabe qué pasó? Es que, hermano, los hombres de fuego por donde pasan queman. El hombre empezó a ir de pueblo en pueblo, y por donde él pasaba se encendían los altares. Fuego tocaba por todas partes. Centenares de hombres, mujeres y niños caían bajo el fuego del Espíritu Santo. Y óigame bien, cuando el Espíritu Santo está en acción, entonces también ocurren milagros extraordinarios. La gente se sana. Para Dios no es problema sanar el SIDA esta noche o sanar el cáncer. Para Dios no es problema sanar cualquier enfermedad. Si esta noche el fuego está aquí, Él quemará todo. El fuego se extendió por toda América Norte. Pero hubo quien lo gimió, quien lo buscó, quien se humilló. Hay otro hombre llamado William J. Seymour. Seymour estaba convencido que ese fuego también era para esta época. ¿Y sabe qué hizo él? Fue testigo en Kansas cuando Charles Parán y la gente que estudiaba en su instituto recibieron el Espíritu Santo. Parán había instituido o había establecido un instituto bíblico, y todos los blancos podían entrar a estudiar en el instituto bíblico. Pero a causa de la segregación racial en Estados Unidos, a Seymour no lo dejaban entrar. Y dicen los historiadores que Seymour se sentaba en la puerta hacia afuera, y allí con su cuadernito tomaba nota. No podía entrar donde entraban los blancos, eran negros, y por eso no lo dejaban entrar. Pero allí a la puerta fue testigo del poder de Dios cuando se derramó en el instituto bíblico y la gente caía por el fuego de Dios. Y él dijo: bueno, esto yo también lo quiero, yo también lo quiero, y si hay que buscar, yo lo busco. Y Seymour empezó a meterse, empezó a escribir avivamiento con H. La segunda letra para el avivamiento es G, de gemido. La Biblia dice que el Espíritu gime en nosotros. Bueno, el hombre que necesita fuego debe gemir en la presencia de Dios. Y este hombre se metió, empezó a buscarlo. Él quería ser lleno, él quería ser lleno. Buscaba el fuego desesperadamente. Él quería experimentar el fuego. ¿Y cómo les parece que un día lo invitaron? Yo le dije al hermano: yo no pensaba venir, estaba un poco indispuesto. A Seymour lo invitaron de un estado a otro en Estados Unidos. Él se consiguió la plata prestada y viajó. Y él preparó el sermón, dijo: yo voy a predicarle a esta gente sobre el fuego del Espíritu. Y él no había recibido el Espíritu Santo todavía.
pero lo estaba buscando Dios. Yo lo busco porque lo busco. Al estilo Jacob, no te dejo si no me bendices. Y una iglesia trinitaria lo invitó. Hermano, aunque usted no lo crea, a veces hasta nos han impedido, ¿cierto, hermano David? Va a revelarles un secreto. El hermano Alomía, a mí y a otro pastor, nos hicieron la de Seymour en algunas congregaciones. Es que eso no habla sino del Espíritu Santo y del fuego y no sé qué cosa. A Seymour lo invitaron. Llegó a la escuela dominical esa mañana y el pastor lo recibió con todos los honores y la iglesia contenta. Y el hombre se predicó un mensaje sobre Hechos 2, verso 4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y él le dijo a esa congregación: señores, aunque ustedes no conocen, yo les voy a decir que el fuego del Espíritu Santo todavía está vigente. Tremendo sermón. Pero ¿sabe qué pasó? Él se puso a esperar. A veces, pues claro, lo han invitado. Cuando uno lo invita, el que invita paga. ¿O no? ¿O no, hermano? Ah, bueno. La comidita, el pasaje. Él se sentó a esperar que el pastor lo invitara a comer. Y el pastor se enredó y estaba, nadie lo miraba. Todo el mundo lo miraba de reojo. ¡Ni el pasaje! Y el hombre andaba sin una. Porque es que había prestado el pasaje de venida. Imagínese un predicador de esos. Y dice que con las manos en los bolsillos el hombre salió con un saquito viejo, ahí como este. Y empezó a caminar, a deambular por la calle, sin almorzar. Y entonces mientras caminaba él gemía: Señor, no sé qué pasó, pero yo sentí que usted me usó. Porque a veces le pasa a uno como predicador, uno sabe que Dios lo usó, pero como que no ve el resultado inmediato. Y en la tarde, cuando llegaron las 6 de la tarde, el hombre se dirigió a la iglesia. Y cuando llegó, extrañamente el templo estaba cerrado. Dijo: tan raro, si me dijeron que el culto era a las 6. Y entonces tocó y alguien abrió así, ¡tra! Y cuando lo vio, cerró otra vez la puerta. Dijo: ¿y qué pasó? Volvió y tocó y cerraron la puerta. Entonces Seymour comprendió: a estos no les gustó el mensaje. Dijo: Dios mío, ¿y ahora yo qué hago? Sin una, en otra ciudad que no es la mía, ¿cómo hago para devolverme? Y en esa época, como habían tan poquitos carros, al dedo era casi imposible. Eran los ferrocarriles. Y él dice que salió otra vez sin rumbo fijo. Pero alguien que había sospechado que era él el que estaba tocando salió y le dijo: pastor, lo alcanzó. Le dijo: vea, ¿sabe qué le voy a decir la verdad? El pastor dijo que usted no era bienvenido, que esos que predican del Espíritu Santo y de la lengua, esos están locos, que usted no era bienvenido. Pero sabe, yo tengo mi familia, yo quiero que usted vaya a mi casa, pastor. ¿Y dónde vive usted? Yo vivo en la calle Azusa. Espíritu Santo quiere hacer algo, no hay nada que lo impida. Se lo llevó a la casa, le dio comida. Tranquilo, pastor, que aquí hay comida, le dijo. Y esa noche el hermano le dijo: hermano, ¿será que podemos hacer un devocional? Le dijo: sí, claro, ya llamo a mi esposa y mis hijos. Y llamó a la esposa y el hijo y los hijos y se arrodillaron a orar. Y Seymour empezó a clamar. ¿Sabe, hermano? Algo que yo extraño en las iglesias de hoy. Yo me entregué al Señor en los años 80. Y a veces cuando uno iba a la iglesia, a 3 cuadras se oía el gemido del pueblo, la gente gimiendo y llorando. Hoy ya no se escucha eso. A veces se oye es un rumor porque la gente llega y se arrodilla 3 minutos y se sienta a hablar. Seymour empezó a gemir: Señor, bautízame, Señor, bautízame, Señor, lléname, Señor, lléname. Y mientras él oraba, el Espíritu Santo cayó sobre esa familia. Y sabe, eso empezó a correr los vecinos, empezó
comenzó el avivamiento en la calle Susa, porque un hombre lo deseó. De día y de noche no cesaba el fuego de Dios caer sobre la gente. Las bancas eran pedazos de madera que atravesaban, y allí la gente se sentaba, y el púlpito no era de vidrio tan bonito como este, eran dos cajas de cartón sobre la cual ponía Seymour la Biblia, pero cuando el hombre hablaba, el fuego de Dios corría sobre la gente. La atmósfera era insostenible para los que vivían en la carne, porque el fuego de Dios descubría los secretos del corazón. Un hombre dijo: no me gusta eso, y se propuso dañar el culto esa noche, y se fue. Y cuando venía por la mitad del salón en la calle Susa, cayó el fuego de Dios sobre una niña de 7 años, y la niña empezó a saltar y a hablar en lenguas, y mientras el hombre venía, la niña se le acercó y de pronto empezó a interpretar y le dijo: yo sé a qué has venido a dañar el culto, pero Jesucristo te trajo para llenarte del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y sin dar abajo por abatiza marida, esta iti sin barrata y tapa sin dalaya, esta isara macanda matusara marabajita.